Pueblo de México, buenos días. Compañeros diputados y diputadas, buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, somete a consideración de este pleno, de esta soberanía, la siguiente modificación al artículo 5 transitorio del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue. Quinto, la autoridad que otorga el permiso respectivo privará de efectos jurídicos a los permisos que hayan caducado en términos de lo dispuesto en los artículos 55, fracción 1, inciso A y inciso B de la Ley de Hidrocarburos. La cuarta transformación sigue actuando en favor de la nación, de los más vulnerables de nuestro país, dejando de manifiesto que se salvaguarda la seguridad nacional, la seguridad energética, la economía y la seguridad social. Si así como urge la necesidad de iniciar con la revisión a fondo del ordenamiento jurídico del sector energético, una de las modificaciones y adiciones que plantea la propuesta del Ejecutivo Federal que hoy discutimos es establecer la negativa ficta en la cesión de permisos, lo que otorga mayor certeza y seguridad jurídica al Estado y a la sociedad en su conjunto. Toda vez que se evita que por el simple transcurso del tiempo se pueda ceder un permiso para referir el título tercero de la Ley de Hidrocarburos a alguien que no está capacitado o tenga algún impedimento jurídico, poniendo en riesgo la seguridad nacional y energética. Lo anterior es una irresponsabilidad de la administración pasada, en la que bastaba la sola presentación de la solicitud para autorizar la cesión del permiso, sin analizarse, poniendo en riesgo la continuidad de la operación de la actividad permisionada. Asimismo, la afirmativa ficta en el sector energético resulta perjudicial, pues la autoridad requiere forzosamente analizar la cesión de un permiso y autorizarla, ya que por el simple transcurso del tiempo atenta contra la seguridad energética, la económica, nacional y de la sociedad en general. Es necesario que estas solicitudes sean debidamente evaluadas y se verifique que cumplan con los requisitos para determinar si resulta procedente o no la cesión del permiso, ya que en caso contrario implica un riesgo al usuario final, a la vigilancia y a la supervisión de la actividad regulada. Esta reforma resuelve una distorsión jurídica al establecer que no se autorizan permisos por el simple transcurso del tiempo, perjudicando también a los permisionarios que sí han cumplido con todos los requisitos legales y se ven en desigualdad en condiciones. ¿Es cuánto, señora presidenta?